Canal. Soy Estefanía y esto es Cuentacuentos. El título de hoy: Perdí mi calcetín, de Leslie Lepe. Lo he buscado por toda la casa, le pregunto a mis hermanos, a mi mamá y nada. Se ríen de mi tristeza, no comprenden mi desesperación. Yo les digo que perder un calcetín es perder la mitad de algo valioso, es dejar guacha a otra mitad, que dejar de ser valiosa, porque desaparece su valor cuando desaparece su par. Pero no me entienden, mi calcetín guacho está descompuesto. Yo le digo y digo cosas para calmarlo, pero no hay caso, eran mis calcetines favoritos. Me los regalaron cuando nació mi hermano chico el día más largo de mi vida mi mamá llegó de la clínica con mi hermano la casa era un desfile de tías abuelas y señoras en short todo traía un regalo para el enano llorón hasta que una bella señora que nunca antes había visto me hizo un regalo era un regalo para mí por fin alguien se da cuenta de que yo existía para mí fue muy especial, diría incluso que fue lo único bueno que pasó ese día. Eran unos calcetines azules, separados, mitad robot, juntos, un robot. Los quería tanto que hasta un cuento les escribí. Mi robot y emperatriz. Directamente desde el cielo llega a la tierra una marciana llamada emperatriz. Muerta de hambre, decide comerse a unas personillas. Lo que no sabía Emperatriz es que en la Tierra se comen frutas, maíz, vacas y pollos, pero no está permitido comer personas humanas. Rápidamente se la llevaron presa. De pronto, desde la ventana de su celda, ve a un pequeño robot, mi robot calcetín, que capturó toda su atención. Así que se vuelve muy flaquita y se escapan para reunirse con él. Entonces se enamoran y recorren juntos la ciudad. Pero el amor no les dura mucho. Una enorme nave espacial desciende a la Tierra en busca de emperatriz. Eran sus padres marcianos, que de una antena se la llevaron de vuelta a casa. Fin. Mi pobre robot se queda triste. A veces el amor es así. Estamos fritos. Mi calcetín y yo estamos fritos. Sí, efectivamente, mi mamá no botó mi calcetín al basurero. Si mi hermana no hizo un vestido para su muñeca con él, ni mi perro lo atesora en su casita, estoy perdido. Porque la única opción sería... se me quedó en el colegio. El colegio nunca es un buen lugar para perder algo, es el peor lugar. Con lápiz y papel hice unos panfletos que incluyen un dibujo de mi calcetín extraviado... Y otro de mi calcetín guacho. Los voy a pegar en el colegio, en la casa, en los árboles. Nada, nada, nada. No ha pasado nada. Mi mamá llegó hoy con dos regalos. Uno, unas palabras de aliento. Dos, cinco pares de calcetines negros, todos iguales. Me quedo con el número uno y también con los calcetines negros. Pero no es lo mismo. Es que yo no quiero reemplazarte. Bueno, mi querido calcetín guacho, ya no será más un calcetín. Ahora será mi nuevísimo guante de dedos libres o quizás mi divertido títere cuento cuentos. Lo que sí prometo es cuidarte. Este es el final. Pues nada, espero que le haya gustado. Eh, llevamos tiempo sin subir un video y este estaba pendiente. Y nada, espero que le haya gustado mucho. Le pedimos como siempre, compartan. Dale like, suscríbete al canal, es gratuito y nos ayudan de esa manera, de una manera increíble. Por supuesto, si tienes cualquier cuento en tu colegio y quieres que lo contemos, mándanos el cuento, tu sugerencia y nosotros encantados lo, lo subimos al canal. Un gusto y que lo pasen bien. ¡Hasta otra!